Listos. Ready. Nosotros venimos de una generación. We come from a generation que ha desarrollado una cultura equivocada de la economía. That has developed a culture that has developed a wrong idea of the finances economy. Una cultura equivocada del ahorro. A culture that has a wrong idea of savings. De la inversión. Of investments. Nosotros somos apasionados por economizar. We are passionate to in our savings. Pero queremos economizar donde no deberíamos economizar. But we want to save where we shouldn't save. Asimismo, gastamos sin medida. In that same way, we spend without measure. En aquello que debería ser puesto en análisis claro antes de gastar. That is something where we should put in a clear analysis before we spend. Generalmente buscamos lo más barato. Generally, we seek the most the cheap things. Pues la meta es pagar menos. The idea or the thing is to pay less. Queremos pagar menos. We want to pay less. Aunque lo que compremos no sirva para nada. And whatever we buy, even though it doesn't work, it's not good for nothing. Aunque pronto estemos de nuevo con necesidad. And even though that again we'll be with that need. Queremos economizar pagando menos hoy. We want to save paying less today. Y decimos a eso, ahorré dinero. And with that we say, I saved money. Para nosotros ahorrar es pagar menos. For us to save is to pay less. Pero pocos ahorran guardando una partida para el futuro. But many don't save without being able to save for the future. Dígale que está a un lado, ay, ay, ay. Dígale que está a su lado, dígale así con cariño. Nos están quebrando esa estructura hispana, dígale. Say to the one next to you, we're being broken with this structure. Escúchame. Listen to me. Estamos dispuestos a ir hasta el último lugar del GTA. We are willing to go to the last place in the GTA. Porque nos hablaron de un lugar donde algo sale más barato. Because someone told us of a place where we can find something cheaper. No importa la gasolina que gastes y el tiempo que inviertes, pero te ganaste $2. It doesn't matter if the gasoline you spend or the time you waste, but at least you save those $2. Tampoco te importa el efecto que producen tus hijos. And it doesn't matter, you don't care about the effect that it produces in your children. La gente que está en el lugar donde venden las baratijas que tú quieres comprar. The people that are in those places that sell those cheap things that you want to buy. Pastor, ¿y qué tiene que ver con mis hijos? Oh, Pastor, but what does that have to do with my children? Que de acuerdo a la gente con la que tú rodees a tus hijos, de ese tipo de gente ellos se rodearán. According to the type of people you surround your children with, those are the type of people that your children will be with. Very intelligent. Te ahorraste $2. You saved $2. Y le enseñaste a tus hijos a vestir como lo peor de la ciudad. And you taught your children to dress like the worst of the city. ¿Y qué pasa con ustedes hoy? No diga chachay así. Say, ouch, come on. Cuando logramos una rebaja. When we accomplish that es sale. Es chistoso los hispanos pidiendo rebaja, ¿no? It's funny when we see Spanish people asking nosotros somos capaces de ir al Walmart. So for cheap things, we go to Walmart. Y decirle a la cajera. And we're able to ask the cashier. Bájemele a esos zapatos que tiene una rayita abajo. Oh, bring down the price on those shoes that have, they have, there's a little scratch on them. Ellos nos miran, güey, este está loco. And they look at us like, this guy's crazy. Si están rayados, bótelo y traigo otros nuevos. If they're scratched, we'll get another one from the shelf. Pero nosotros tenemos el corazón de la rebaja. But we have that heart of bringing the price down. Las rebajas las consideramos como un premio. And we consider those things as a prize. La rebaja es un premio de más valor que el mismo producto que compramos. And we think that bringing down the price has more value than the product itself. Llegamos a casa, mira lo que compré. We get home and we say, look what I bought. Pero antes de mostrar el producto, dice, adivine cuánto costó. But before we show them, we say, guess how much I paid. Adivinen cuánto me salió. Guess how much I paid for this. Y entonces hacemos alarde no de lo que compramos, sino de lo que economizamos. And we make more noise of not the thing we bought, but how much we saved. La única excusa para comprar eso que no nos sirve. The only excuse to buy that thing that's no good for us. Lo encontré barato. But I found it cheap. ¿Y para qué te sirve? And what do you need it for? Asuntos de cultura, ¿no? These are just things of culture. Muchas veces compramos lo que no necesitamos. Many times we spend or buy things we don't need. Porque lo vimos a buen precio. Because we saw it at a good price. El sistema económico de nuestra ciudad y nuestra nación sabe eso. And the system of our nation, the economical system knows that. Por eso that. Ponen en oferta todo lo que ellos quieren desechar. That's why they put into on sale or offer everything that they want to get rid of. Las camisetas, las chaquetas, los pantalones que pasan de moda. Shirts, jackets, pants that are no more ellos saben que un canadiense no lo va a comprar.
Because we know what Canadian will not buy them. Para eso están los hispanos. That's why there's Spanish. Entonces, ¿qué hacemos? Se los ponemos en oferta. So they put it in, on sale for us. Pero ellos antes de poner la oferta, but before they put it on sale, nos ponen un aviso que dice 50% de descuento. They put a sign, 50% off. Pero antes del aviso, but before that sign, le suben el 60. They bring up 60% on the price. Pero tú cuando ves el aviso dice sell. But when you see that sign that says sale, 50%, 50% off. 50% off. Eso es como haber encontrado una gloria. That's like finding glory. Entremos, 50% off. Let's go in, 50% off. Es el Señor que me está abriendo la puerta. It's God who's opening the doors. Para lo que no sirve, pero es el Señor. It's no good for nothing, but it's from the Lord. El Señor de tu economía. The Lord of your economy. De tu economía de pobre. Your economy of poorness, poverty. Ellos terminan haciéndonos el favor de quedarse con nuestro dinero. They do us the favor of staying with our money. Y nos vamos contentos a casa. But we go home happy. 50% off. 50% off. Escúchame. Listen to me. Con esa actitud en la mente, with that attitude in mind, llegamos a Jesús. We come to Jesus. Aparece nuestro Salvador. Our Savior comes to us. Y entonces tratamos de interpretar el Evangelio de Cristo. And we try to interpret that the gospel of Jesus. Con esa mentalidad de pobre. With that mentality of poverty. Entonces adaptamos el Evangelio a ese concepto de la oferta. And we adapt that gospel with that mind of an offering, of a sale. Oh, Jesús entregó su vida por mí. Oh, Jesus gave his life for me. Él hizo un sacrificio por mí. He did a sacrifice for me. Nos gusta el sacrificio. We like the sacrifice. Porque lo hizo Jesús. Because Jesus did it. No tú. Not you. Cuando el sacrificio lo hace otro, qué bueno. When someone else does the sacrifice, that's fine. Entonces, resaltamos el alto precio que se pagó por nuestra vida. So we bring up the great price that was given for our lives. Jesús pagó por su sangre por mi rescate. Jesus gave his blood for my rescue. Claro, porque no fue el que usted el que pagó. Of course, because it wasn't you who paid the price. Por eso gusta el Evangelio. That's why you're in the gospel. Levantamos nuestras manos y adoramos al Padre. We lift our hands, we praise the Father. Padre, tú entregaste a tu único hijo. Father, you gave your only son, Jesus. Pero cuídame los míos, ¿sí? But take care of mine, please. Los tuyos sí no los puedes entregar por ningún motivo. You can't give your children for no reason. Que a mi bebé no se le dañen las uñas porque se me arma un caos universal. You can't touch my children because then there's a big chaos. Ah, pero Dios entregó su hijo. Amén, aleluya. Diga amén, diga amén, aleluya. God is the one who diga, diga, entregó su hijo por mí. He gave his son for me. Barateros. That's being cheap. Escucha. Para completar este asunto de que Dios lo pone todo y nosotros nada. To finish this thing about that God gives us all, we give. Aparece un texto o un principio del nuevo pacto. There's a principle of the new pact. La gracia divina. The divine grace. ¿Qué es la gracia? What is grace? Es que Dios nos da lo que no merecemos. God gives us what we don't deserve. Entonces la gracia paga por nosotros. That's why grace is paid for us. Y amparados en la gracia porque sabemos mucha teología. And we hide in that grace because we know so much theology. Reclamamos las promesas de Dios. We claim those promises. Las que of God, nos dan comodidad. The one that gives us commodity. Salvación. Salvation. Respaldo. It backs us up. Y que nos asegura. And assures us. Que estaremos bien en la tierra. That we will be fine here on earth. Un poquito más de volumen para ella, ¿me parece? ¿Sí o no? ¿Está bien? Entonces aquí un poquito más. Un poquitico más para ella aquí. Okay. ¿Estamos bien? Everyone good? La gracia. The grace. O es por gracia. Oh, it's by grace. Tacaño. You're te cheap. Gusta la gracia. You want grace. Porque tú no pagas nada. Because you pay nothing. 50% off. 50% off. Y ahí Jesús dice 100% off. And Jesus says 100% esto off. Es lo mío. This is mine. Bajo del cielo. Came from heaven. Tacaño. You're cheap. ¿Te has preguntado? Have you ever asked yourself? ¿Cuál es tu cuota de participación? What is your payment of participation? En el proceso que Dios tiene. In the process that God has. Para hacer de ti un hombre o una mujer de gloria. To make of you a man or a woman of glory. Tú sabes que tú y yo no calificamos para la gloria. You know that you and I don't qualify for glory. Nuestra naturaleza y nuestro pecado confirman que no servimos para lo que Dios quiere hacer. Our natural and our sin confirms that we are good for nothing. Pero Dios se ha determinado a hacerlo. But God has determined to do it. ¿Cómo participas tú en esa ecuación donde tú ganas todo y aparentemente Dios no gana nada?
How do you appear in that equation where you win everything but God wins nothing? ¿Hasta qué punto el sacrificio de Jesús? Up to what point the sacrifice of Christ fue para darte la posición de paz con Dios? Was to give you that position with peace in God. Oh, Jesús murió para darme la herencia. Jesus died to give me the inheritance. Oh, en Jesús tengo una vida cómoda. Jesus, I have a comfortable life. Tan cómoda. So comfortable. Que te conviertas en un inútil para el cielo. That you convert yourself into a not useful for the heavens. Pastor, no sea duro. Pastor, don't be so harsh. Más duro es que usted sea un inútil y no se dé cuenta. It's harsh to know that you're good for nothing and you don't even know Estoy that. Estoy hablando de un inútil para el cielo. I'm talking about being not useful for que heaven. Que Dios diga, este personaje para qué sirve? That God might say, what is this person good y for? Y Dios diga, para nada ha servido. And God will say, for nothing. Sería grave. That would be very diga harsh. Diga que está a su lado, a mí no me va a pasar eso. Say to one next to you, that's not going to happen to me. Cuando tú puedes entender when you can understand esta apreciación, esta apreciación, dice this appreciation. Okay. Tú puedes entender verdaderamente you can truly understand qué es lo que Dios tiene contigo. What God has with you. Cuando un cristiano no entiende esto, when a Christian doesn't understand that, sino que busca todo lo que se acomoda a su mente de falso economista, but finds everything that just goes into their mind of a false economist, ese cristiano y esa iglesia, that Christian and that church, se convierten en gente sin influencia alguna del cielo en la tierra, convert into that are not influential for the society. La gente que está buscando cómo sacarle a Dios hasta el último poquito de gracia. People who are trying to pull out of God even the smallest, the littlest grace. Generalmente son parte del problema y jamás de la solución. They are normally or usually part of the problem, but never the solution. Si queremos ser una generación de cambio, if we want to be that generation of change, escúchame esto, Maranatha. Listen to this, Maranatha. ¿Cuántos quieren ser una generación de cambio? How many of you want to be a generation of change? Piénsalo bien. ¿Quieres ser una generación de cambio? Think it well. You want to be a generation of change? Tenemos que invertir más. We need to invest more. De lo que han invertido. What has been invested. Los evangélicos que fueron absorbidos por la mediocridad de la religión. What the evangelists or the Christians have done before. Through the gospel, through religion. La gente dice, Señor, quiero una gloria mayor y más grande para mí. And people might say, oh, what great glory for me, Lord. Pero haciendo lo que los evangélicos improductivos has hecho. But doing what those Christians, unproductive Christians, have always done. Tienes que invertir más para que saques más de este proyecto de Dios. You need to invest more so you can pull more of that investment. Vamos a hablar un poquito del sacrificio de Cristo. Let's speak a little now about the sacrifice of Christ. ¿Estamos todo bien, todos enchufados? Are we all connected? Los noto como medio angustiados. You're a bit anguished, I see. Como quien dice que era que nos van a dar el garrotazo hoy. Oh no, what are we going to be hit with now? Dígale que está a su lado, dígale con cariño, dígale, el tipo nos quiere. Say to one next to you with love, this man loves us. Okay. Hablemos del sacrificio de Jesús. Let's speak about the sacrifice of Christ. Filipenses 2:5 al 11 lo pueden seguir en la pantalla. Philippians 2:5-11, you can follow on the screen. Okay. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que estén en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esta es la descripción de la venida de Jesús para ser sacrificado. This is the description of Christ of coming to be sacrificed. Desde el huerto del Edén, from the Garden of Eden, Dios dejó claro tras el pecado, God made very clear in regards to sin, que era necesario el sacrificio de un justo, that it was necessary the sacrifice of a just, limpio y perfecto, clean and perfect, para salvar a los culpables, to save those that fault. Ya todos saben el asunto de Génesis. We all know the story about Genesis. Mientras Adán y Eva se pusieron delantales,
Dios mató a un animal inocente. While Adam and Eve covered themselves, God killed an innocent animal. El primero que derramó sangre fue Dios. The first who poured the blood was God. Mató un animal que no tenía nada que ver en el asunto, Adán y Eva. He killed an animal who had nothing to do with the thing with Adam and Eve. Con sus propias manos le quitó las pieles a dicho animal. With his own hands, he took the skins from those animals. Y con sus propias manos les confeccionó unas túnicas. And with his same hands, he made them coverings. Y así, con esas túnicas ensangrentadas, and with those skins all bloodied, Dios le dice a Adán y a Eva, God says to Adam and Eve, quítense esas hojas y pónganse esto. Take those leaves off and put these on. No es de ustedes que viene la solución a lo que han hecho. From you, the solution does not come from what I say. Soy yo quien ideo cómo salvarlos del caos en el que ustedes han caído. It is I who save you from the chaos which you have brought yourself in. Me imagino que Eva dijo, ¿y esa sangre dónde salió? I can imagine Eve saying, oh, where did that blood come from? Y Dios le dijo, la sangre de un animal inocente. And God must have said, the blood of an innocent animal. Para cubrirlos a ustedes culpables. To cover your sin, to yourselves, you're y después fault. Dios aclararía. And then God will clarify. Que era necesario que uno nacido de mujer. That someone born of a woman. Viniera a entregar su vida en sacrificio por todos. Come and give his life in sacrifice for everyone. Es por esto que Jesús se hizo carne. This is why Jesus made himself in the flesh. Para que en un estado de perfecta santidad, so that in a state of perfect holiness, Jesús fuese ofrecido como un sacrificio por todos nosotros. Jesus was offered as a sacrifice for all of us. Hebreos 2:14-15. Pueden seguirlo en su pantalla. Hebrews 2:14-15. You can follow. Okay. Así que, escuche esto. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En torno a la salvación del hombre. In regards to this man's salvation, no hay otro sacrificio que Dios acepte. There's no other sacrifice that God accepts. Cuando tú tratas de sacrificarte para ser salvo, when you try to sacrifice yourself to be saved, no solo haces algo que no tiene ninguna operatividad, not only you do something that has no meaning, sino que ofendes a Dios, but you also offend God. Tus sacrificios humanos no te dan salvación. Your human sacrifices do not give you salvation. La salvación viene por Jesús de Nazaret. Salvation comes through Jesus Christ of Nazareth. Pero hay un paradigma. But there is a paradigm. Que la iglesia ha manejado. That the church has managed, and it's this one. Tú no quieres sacrificios. You don't want sacrifices. ¿Por qué están tan serios hoy, hola? Why are you all so serious? ¿Están concentrados o qué? Concentrated? ¿Han escuchado eso? El Señor no quiere sacrificios. Have you heard that? God doesn't want sacrifices. Bonita frase. That's a very nice phrase. Generalmente usada para los que no quieren hacer nada por Dios. Truly used by those who do not want to do nothing for God. Tú no quieres sacrificios, Señor. You don't want sacrifices, Lord. Eso lo dijo David. Salmo 51, vamos a analizar. David said that in Psalms 51. Versículo 16-17, pueden seguirlo en la pantalla. 16-17, follow on the screen. Escuche lo que dice el salmista. Listen to this verse. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Y entonces dice David, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado lo despreciarás tú, oh Dios. Wow. Entonces aparece el religioso. And that's where the religious one y dice, appears. Ahí está, el Señor no quiere que yo me sacrifique. There it is. God doesn't want me to sacrifice. Hubo alguno que me dijo, un pastor que me dijo, there was a pastor who told me one time, yo no nací para ser víctima. I wasn't born to be a victim. Yo nací para ser victorioso. I was born to be victorious. Huecas sutilezas. Those are empty teachings. Usted nació fue para vivir de otros, holgazando. You were born to live for others or by others. Porque usar este tipo de pasajes para decir que no debo hacer. You use this type of passage, it's just you use it for your favor to not do what you should do. Es manejar la Biblia de la forma más diabólica. It's to manage the Bible or use it in a very diabolical way. Porque la Biblia no te fue dada para que tú la uses a tu antojo. Because the Bible was not given to you to use it your way. Debe ser usada de acuerdo a lo que Dios quiere lograr con la palabra que te da. It is used
to according to how God wants you to use it. Pastor, pero ahí dice, tú no quieres sacrificio, tú no quieres holocaustos. Pastor, it says right there, you don't want sacrifice, you don't want holocaust. Si usted mira, este es el clamor de un hombre que acaba de pecar. If you can see, this is a man who just finished sinning. David acaba de no solo cometer el pecado de adulterio. He not only just finished committing the sin of adultery. No solo ha traicionado a uno de sus generales. He went against one of his generals. Sino que lo acaba de mandar al frente de batalla para que lo maten. And he also sent that general in battle so he would be killed. Y el profeta Natán viene y le dice, lo pillaron desde el cielo, maestro, usted es malo. And the prophet Nathan said, this has been seen from the heavens and you're a bad. Y David le dice, listo, yo arreglo con Dios. David says, okay, fine, I'll fix this. Y se va y se tira a la plaza del pueblo donde todo el mundo lo veía, el rey. He's the king and he threw himself in the middle of the plaza. Entonces, in the midst of the people. Da ese Salmo 51. And he gives that Psalms 51. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Before you and only you I have sinned and I've done wrong. Y allí en ese dolor, and in that pain, pecado, because of his sin, él llega a una conclusión espiritual. He gets to a spiritual conclusion. Le dices, tú no quieres un sacrificio que yo te lo daría con gusto. He says, you don't want a sacrifice that I would give you with great desire. Note que este es un hombre que está dispuesto a sacrificar lo que sea. This is a man who's willing to sacrifice whatever it is. Este no es un tacaño que está buscando cómo economizar el sacrificio. He's not a cheap man trying to economize that sacrifice. Este es un hombre que dice, yo le doy lo que usted me pida, pero yo sé que a usted no le sirve mi sacrificio. He says, I know that I can give you a sacrifice, but I also know that you don't want usted my sacrifice. No quiere mi holocausto por mi pecado. You don't want my burnt offering for my sin. ¿Por qué dijo eso David? Why did David say that? Porque él entendía. Because he understood. Que después de haber sido infiel a Dios. Because after being unfaithful to God. En su condición de pecado. Because of his condition of sin. El sacrificio no iba a anular la maldad que había en el corazón de él. That sacrifice wasn't going to annul that sin that was in his heart. Tú no puedes tratar de arreglar con un sacrificio. You cannot try to fix with the sacrifice. La maldad que está en tu corazón. The evil that's in your heart. El sacrificio de un pecador para obviar la justicia de Dios no es respaldado por Dios. A sacrifice from a sinner to try to move over God's greatness is not from, ante does not come tu pecado, from God. Tú no necesitas sacrificar nada. Before your sin, you do not need to sacrifice anything. Tú necesitas clamar por misericordia y perdón. You need to cry for mercy and forgiveness. Es indigno para un pecador. It's not right for a sinner. Pretender sacrificar. To pretend to sacrifice. No, es que si yo sacrifico, Dios me perdona. Oh, but if I sacrifice, then God will forgive me. Entonces él dice, la solución para un pecador, dice David. So David says, the solution for a sinner. Es un corazón contrito y humillado. Is a heart that's humbled and giving to him. Es decir, cuando tú y yo pecamos, la solución no es cómo hago algo para que Dios me pase por alto. So in other words, when you and I sin, it's not we don't think what should I do so God will la solución forgive me. Cuando tú y yo fallamos. The solution for when we fail. Es humillarnos y decir, me embarré. Is to humble ourselves and say, Lord, I did it again. Perdóname, I made a mistake. Señor. Forgive me, Lord. Estoy humillado ante ti. I'm humbled before you. No tengo cómo explicarte la torpeza que he hecho. I don't know how to explain this mistake I made. No tengo que decirte nada para salir limpio. Simplemente soy sucio en mi pecado. I don't have any words to say how dirty I am, but Lord, I am dirty, cleanse me. Es eso lo que Dios espera, no un sacrificio en ese momento. This is what God is waiting for, expecting from you in this sacrifice. ¿Te parece al borrachito cuando llega a las 5 de la mañana desplumado y sin un centavo? It's like the drunk man that gets home around 5 in the morning. Le prometo que mañana yo me levanto y pinto la casa, mi amor. He says to his wife, I'm sorry, I promise you I'll paint the whole house tomorrow. Yo soy muy malo, yo soy muy malo. I'm very bad, I'm evil. ¿Por qué? Quedó sin plata, borrachín. Of course, because he's got no money on him now. Yo me voy a sacrificar por ustedes. I'm going to sacrifice lo for you. Lo que necesita aceptar es que está perdido y que vaya para Alcohólicos Anónimos y no tiene fe para salir de ahí. He needs to accept that he's lost and he needs to go to Alcoholics Anonymous. Entonces la mujer le come cuento al sacrificio y el gordo está lo más de juicioso porque es martes. And the wife falls for that. Espere al gordo el viernes por la noche a ver a qué hora le llega el gordo. And we'll see when your teddy bear comes back home Friday night all drunk. Cuando tú quieres presentar un sacrificio para solucionar tu pecado. When you want to present a sacrifice to bring solution to your sin. Estás humillando el sacrificio de Dios. You're humbling the sacrifice of God.
Dios no está esperando un negocio religioso para perdonarte. God is not waiting for some religious business to forgive you. Porque eso es el sacrificio en el pecado. Because that's sacrifice in the sin. Un negocio religioso. A religious business. Señor, vea, cuadremos por la buena. Yo le prometo que de aquí en adelante. Lord, let's do it this way. I promise you from here on. Y Dios dice, este los políticos y lo tienen loco. Este cree que aquí en el cielo maneja eso como la política en la tierra, promesas. And God says, all these people are like politics, are crazy. They think that we run politics in heaven and here. Este me está prometiendo que va a hacer lo que él sabe que nunca puede hacer. He's promising what he thinks he can do, but what he will never do. O sea, no solo peca. Not only he sins. Sino que cree que soy tonto, dice Dios. But God says he thinks I'm a fool. Testarudo. He's hard-headed. En vez de aceptar que dentro, adentro, ama el pecado. Instead of accepting that inside he loves the sinner. Lo desea. He desires the sinner. Y busque mi ayuda. And that God, y la encontrará. He will seek help and he will find that help. Una vez que un cristiano se humilla en arrepentimiento verdadero. Once a Christian humbles himself before that sin. Pues aparece, Señor, perdona mis pecados. God, he says, aquí estoy. I am here. Entonces después. And then after. Necesita dar frutos dignos de arrepentimiento. We need to show those fruits that are worthy of repentance. Es allí donde los sacrificios engalanan la obra de arrepentimiento. That's where those sacrifices bring about in glory that repentance. Cuando tú te arrepientes y ganas la paz con Dios. And when you repent and gain that peace in God. Sin merecerla. Without even deserving it. Te dice gracias por tu perdón. You say thank you for your forgiveness. Entonces comienzas a hacer sacrificios reales sin prometer nada. And you start to do true sacrifices without promising anything. Ese es el borracho que después de haber entendido que le embarró. That's the drunk man after he understood the mistake he se made. Se va al bar de su casa y coge todos esos frascos y los bota a la basura. And he goes to the bar that he has at y home and throws Jesús, all his liquor. And he says to Jesus. Y le dice. And he says. Este licor me gusta, me duele perderlo. This liquor, I love it. It's hard for me to lose it. Me lo quisiera tomar bogado. I would like to drink it all at once. Pero sabes qué, lo sacrifico por ti. But you know what, Lord, I sacrifice for perdonado. You. I know you have forgiven me. Aquí está mi obra de sacrificio, Here is Jesús. My deed of sacrifice. Porque tú lo has hecho por mí, ahora yo lo hago por ti, mi Because Señor. You did it for me, now I El do it for you. El sacrificio tiene un gran valor. Sacrifice has a great value. Si viene después de un arrepentimiento real. If it comes after a true repentance. Todo el mundo quiere que le perdonen. How the world wants them to be Pero forgiven. Pero no quieren mostrar frutos dignos de arrepentimiento. But don't want to show those fruits of repentance. Diga conmigo, el arrepentimiento se muestra. Say with me, repentance shows. En el mismo Salmo 51. In that same Psalms 51. Versículo 19. Verse 19. El salmista ya explica esto. The psalmist explains this. Dice, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Mire lo que le está diciendo David al Señor. Look what David is saying to the to our Tú no father. Quieres sacrificios por mi pecado. You don't want sacrifice Tú no for my quieres sin. Holocaustos. You don't want holocaust. Lo que tú estás buscando de mí, Señor. You want from me? Es un corazón contrito y humillado. Is a humbled heart. Entonces, si tú me perdonas, so if you forgive me, yo te aseguro que voy a llevar los sacrificios y los holocaustos. I assure you that I'm going to take those sacrifices y and tú those lo vas offerings. A tomar con una buena actitud. And you're going to take them with a good attitude. Porque son los sacrificios del que está arrepentido de lo que ha hecho. Because of the sacrifice of the, he who is repentant. El sacrificio no es malo. Sacrifices aren't bad. Solo que hay que colocarlo en el lugar que debe estar. We have to put them in the right place. El sacrificio no te exime de enfrentar la justicia de Dios. Sacrifice doesn't exhibit you from going before God's Pero presence. Pero después de enfrentar la justicia de Dios. But before confronting God's judgment. La confirmación de tu absolvencia es una vida de sacrificio. Confirmation of you absorbing it is that's what shows. Dedito así, diga dedito así, ay, ay, ay. Lift your finger and say, ouch. Noto a ustedes como dicen por ahí, meditabajos y cabecibundos. Gracias por la traducción. I see you're down, I see you're down. Dios no acepta más sacrificio por nuestro pecado. God doesn't accept more sacrifice for our sin. Que el sacrificio de su hijo. Than the sacrifice of his son. Pero una vez perdonados por ese sacrificio. But once forgiven by that sacrifice. Nuestros sacrificios de gratitud. Our sacrifice of gratitude son recibidos con agrado por el Padre Celestial. Are received with great gratitude from our Father. Como un testimonio de una conversión genuina. As a testimony of a true conversion. Para entender esto del sacrificio de Jesús. To understand this sacrifice of Jesus.
Vamos a analizar tres conceptos que son importantes. Let's analyze three concepts that are important. ¿Estamos todos enchufados? Dígale que está a su lado, despierta pequeño. Say to one next to you, wake up little one. Primer concepto. First concept. Diga conmigo precio. Say with me price. ¿Qué es el precio de algo? What is the price of something? Es lo que el dueño o el que construye is what the owner or the one who builds estima que se debe pagar por su producto. Estimates what should be paid for that product. Usted hace unos zapatos. You make some shoes. Y usted dice, los vendo. And you say, I'm going to sell them. No puede venir la persona que yo le doy tanto. No, espera un momentico, yo le pongo el precio que son mis zapatos. Someone can't come and say, oh, I'll give you this much for it. And you say, no, wait a minute. I made it. I put the price. Solo los almacenes que quieren salir de lo que no sirve y se ofrezca. Only the stores that want to get rid of what they don't need, they are the ones who ask you to offer. En la famosa, en la auction? En la, oh, in the auctions. ¿Cómo se llama? Subasta. In the auctions, yeah. Auction. Pero se supone que si yo hago algo, yo digo cuánto vale. But it's, if I make something or do something, I should put the price. Allá usted si lo compra o no, pero yo le digo cuánto vale. It's up to you if you buy it or not, but I put the price. Hebreos 9:22 dice. Hebrews 9:22 says. Casi todo es purificado según la ley con sangre. Y escuche, dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Voy a explicarlo así. I'm going to explain it this way. Dios ha fabricado un producto. God has made a product que la raza humana necesita. That human race needs. Se llama salvación. And it's called salvation. Nadie más lo puede hacer. No one else can do it. Ninguna otra compañía lo produce. No other company makes solo it. Solo Dios puede darle salvación al hombre. Only God can give salvation porque to man. El cielo a donde la gente se salva le pertenece a él. Because the heavens will belong to people. Entonces to God, Dios dice, tengo un producto. And God says, I have a product. Lo pongo en mi vitrina. I put it on my shelf. Yo dispongo el precio porque es mi producto. And I put the price because it's my product. ¿Cuánto hay que pagar por el producto llamado salvación? How much do you have to pay for that product called salvation? Y Dios dice, sangre de un justo. And he says, the blood of a just. Solo con sangre, diga conmigo. Only with blood, say with me. Una persona que pone en venta algo establece el precio de ese algo. Someone who makes something, they establish the price of el that. El producto del que hablamos es la salvación del hombre. The product for which the man, I talked about the salvation for man. Y el precio que Dios estableció desde el principio es sangre de alguien que no haya pecado. And the price is, as God established from the beginning, is blood of no one else. Adán se nota que tenía su problema de para pagar. Adán tenía su problema para pagar. Adam had his problem for paying. Entonces él trató de comprar la salvación con delantales hechos de vegetales. So he tried to buy that salvation with clothing. Se cubrió él y su mujer. He covered himself and his wife. Entonces se presentó ante Dios. And they came before God. Y Dios le dijo, no mire el precio que dice ahí. God said, look at the price. Sangre de un justo. The blood of a just. Usted no me va a pagar con hierbitas lo que se tiene que pagar con sangre, caballero. You're not going to pay with me with the leaves what needs to be paid with blood. Los dos hijos de Adán y Eva también pasaron por ese problema. Even the two sons of Adam and Eve went through that same problem. Abel entendió el precio. Abel understood that y derramó sangre. Price and he poured y Dios blood. Dijo, este muchacho va por buen camino. And God said, this man goes, is going to Cain, the right path. But Cain presentó vegetales. He presented vegetables. Y Dios dijo, no, mijo, con eso no se logra nada conmigo. God said, no, that's that you won't este accomplish producto, nothing. El que lo quiere, lo paga con sangre de un justo. This price that this product that you want is paid with the blood of a just. La religión ha tratado de alcanzar el producto que Dios ha dado. Religion has tried to reach that product that God has given. La religión está tratando de pagar a su propia forma la salvación. Religion is trying to pay in their own way the salvation. Hacer ritos. They do rituals. Sacrificios. Sacrifices. Doctrinas. Doctrines. Pero es inútil. But they are useless. Dios no acepta ofertas. God does not accept offerings. Su precio es uno solo. His price is only one la price. Sangre de alguien que no tenga pecado alguno. The price of someone who has no sin. No hay otra forma para comprarle lo que Dios está vendiendo. There's no other way of buying what God is selling. ¿Estamos enchufados hasta ahí? Are we all connected? Diga conmigo, precio. Say with me, price. En el momento de la Santa Cena, Mateo 26. In the moment of the Last Supper in Matthew 26. 27, 28 dice así. Escuche lo que dice Jesús. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, la dio diciendo, bebed de ella todos. Y escuche lo que dice. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto,
que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús vino y vivió una vida. Jesus came and he lived a life que le permitía contar con el precio and allowed him to count with that price determinado por el Padre, determined by the Father, para salvar a la humanidad, to save humanity. Jesús se mantuvo santo y recto. Jesus was always holy. Así que si Jesús quería ofrecer su sangre, he even wanted to offer his own blood, podría pagar el precio. He could have paid that price. ¿Estamos enchufados? Are we all diga que está a su lado, precio. Say to one next to you, price. Vamos con otro término. Let's go with another term. Vamos con el segundo. Se llama, diga conmigo, costo. Number two, cost. Diga conmigo, costo. Say with me, cost. No es lo mismo costo que precio. Cost is not the same as price. ¿Qué es el costo de algo? What is the cost of something? Es lo que usted invierte para obtener ese algo. What you invest to get out of this product. En contabilidad y en administración, de las cosas más complicadas que hay, in accounting or the most complicating thing in accounting, es lo que se llama contabilidad de costos. What it's called cost of accounting. Donde usted dice, yo voy a hacer zapatos. I'm going to make shoes, for example. Bueno, ¿y qué precio tienen los zapatos? What price do those shoes have? Primero tengo que saber el costo. First I have to know the cost. Entonces, ¿qué hace el tipo? So what does the person ¿cuánto do? ¿Cuánto vale la suela? How much are the soles? ¿Cuánto vale el cuero? How much is the leather? ¿Cuánto valen los cordones? How much are the leashes? ¿Cuánto vale el pegamento? How much is the glue? ¿Cuánto vale la mano de obra? How much is the ¿cuánto labor? Vale el lugar donde se va el arrendo del lugar donde se va a fabricar? How much will the rent cost to for that place ¿cuánto where I'll make them? Vale la caja donde metemos los zapatos? The box where the shoes will go in? Y queremos que la gente sepa que vendemos zapatos, ¿no? And we want people to know that we sell shoes. ¿Cuánto vale la publicidad para esos zapatos? How much will the publicity cost? Hacemos todo. We do everything. Y entonces ya sabemos cuánto cuesta. And that way we'll know how much it will cost. Una vez que yo sé cuánto cuesta, once I know the cost, yo determino el precio. I will determine the price. Obviamente esperando que me quede algo de ganancia. Obviously waiting, expecting a good earnings. ¿Cómo es que dicen dicho por ahí? Nadie compra huevos para vender huevos. Sí, así dice. Saying nobody buys eggs to sell eggs. O sea, si usted está produciendo algo para que le quede algo, ¿no? You're producing something so you yo can get something in return. Yo soy muy buen negociante. I'm a good businessman. Fabrico unos zapatos que me valen $30. I make shoes that cost $30. Y los vendo en 30 porque soy muy cristiano. And I sell them for 30 because I'm very Christian. Lo felicito, se va a ir para el cielo, pero su familia va a aguantar hambre por bruto. I salute you because you're going to go to heaven, but your family is going to die of hunger. Tiene que ganarle algo. You need to win something, earn something from that. Ahora, cuando se trata de dar de, when it's something about giving, then nosotros give. Cambiamos las cosas. Miren cómo somos nosotros. We like to change things, right? Nosotros cuando damos algo esperamos que nos den. ¿Cómo les saco? Give something, we expect in return. How cuando will I estás get dando something? No es negocio, estás dando. It's that's not business, that's just cuando giving. Estás negociando es para sacarle plata. When you're doing business is to get money from it. Hay algunos que invierten en negocio que no dan sino lástima. There's some people who invest in businesses that only bring sadness. Use eso para darle a los pobres, pero si usted lo que está buscando es plata, haga un negocio que le dé. If you are looking for a business to bring you something, then seek those type of businesses. Diga que está a su lado, aprenda, papito. Say to one next to you, learn. ¿Qué es el costo del sacrificio de Cristo? What is the cost of the sacrifice of Christ? Escúchame. Listen carefully. El costo de las, de, del sacrificio de Jesús. The cost of the sacrifice of Christ. Primera de Pedro 1:18 al 19 nos dice el costo del producto llamado salvación. The first Peter will tell us the cost of that salvation. Se lo leo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa. Diga conmigo, preciosa. Say with me, precious. De Cristo. The precious explica, blood of Christ. Como de un cordero sin mancha y contaminación. El costo de nuestra salvación fue la sangre de Jesús. The cost of our salvation was the blood of Jesus. Y para Dios esa sangre es preciosa. And for God that blood is precious. Nosotros pensamos que precioso es bonito. Sometimes we think precious means something yo tengo pretty un gato nice. Precioso. I have a precious cat. Usted está queriendo decirnos que es bonito. You're trying to say to us it's pretty pero precioso cute. Significa que es de alto precio.
But precious means something of high price. Pues cuando dice que fuimos rescatados, it says that we were rescued por la preciosa sangre, by the precious blood. Dios está diciendo por una sangre que vale demasiado. God is saying it's a blood that's worth many, many things, a lot of money. ¿Cuál fue el costo del producto llamado salvación? What was the cost of that product called salvation? Dios invirtió la vida de su único hijo. God invested the life of his only son. Ese hijo se hizo hombre. That son made himself man. Vino a la tierra. Came to earth. Y escúchame, eso no fue todo. And listen to me, that wasn't everything. Jesús se limitó en la tierra. He limited himself on earth. A hacer estrictamente la voluntad del Padre. To do strictly God's will. Jesús no tuvo la oportunidad de decidir absolutamente nada en su vida. Jesus did not have the opportunity to decide anything in his life. Él se entregó en obediencia al Padre. He gave himself in obedience to the Father. Dios invirtió a su hijo. God invested in his Jesús son. Se mantuvo santo y sin mancha. He maintained himself holy without shame, without mark. Jesús renunció a su propia voluntad. Jesus renounced to his own will. Aceptó la condición de humillación. He accepted that condition of, y de negación of humbling total. Himself and denying himself. Escúchame esto. Listen to this. Jesús no pudo ser un niño normal. Jesus could not be a normal child. Jesús no pudo aspirar a tener una esposa. He couldn't aspire to have a wife. Jesús no pudo tener sueños terrenales, absolutamente no. He could not have even earthly desires. Toda su vida fue ofrecida al proyecto de Dios. All of his life was given to God's project. Toda inversión busca sacar dividendos. Every investment seeks to find or to pull out. Es para sacar ganancia. Every cost wants to pull out investments. Nadie invierte para perder. No one invests to lose. ¿Cuánto aquí invierte para perder? How many of you invest to lose? Si alguno levanta la mano, le voy a hacer liberación hoy. If you lift your hand, I'm going to give you liberation. Estoy invirtiendo en fe para que Dios me quiebre. Eso nunca va a ser. I'm investing in faith. No, that's not going to happen. Escúchame. Dios invirtió a su único hijo. God invested his only son. Ese es el costo de la salvación. That's the cost of salvation. ¿Tú crees que Dios lo invirtió para perder? Do you think God invested to lose? Diga que está a su lado. Sueñe, papito. Say to the one next to you, keep dreaming. Hebreos 2. Hebrews chapter 2. 9 al 11. 9 to 11. Le leo estos versículos, síganlo en su pantalla. I'll read and you follow on the screen. Pero vemos, escuche esto. Aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ya les explico. I will explain. ¿A qué fue que Jesús vino? Why did Jesus come? Él vino y siendo él el Señor de todo. He came and being the Lord of everything, of todas everyone, las cosas por Jesús subsisten. Everything exists because of Jesus. Y él dijo, yo pongo mi vida. And he says, I give my life. Yo le entrego. I give it. Este es el costo. This is the cost. ¿Qué estaba el padre esperando sacar de esa inversión? What is the father waiting to pull from that investment? Que el único hijo de él, that his only son, le llevara a cambio, will take in change, otros hijos, other children. El unigénito de Dios, his only son, se convertiría en primogénito, will convert into his first son. Yeah. Entonces nosotros ahora somos hermanos de Jesús. So now we are brothers and sisters of Jesus. El negocio de Dios es entrego mi hijo. The business of God is he un give alto my son costo. A high cost. Y él me devuelve miles de hijos a mí. And he returns to me millions of children to me. Lo que el padre está buscando es hijos. What the father is seeking is children. No iglesia llena de religiosos. Not churches filled with religion. Alguien diga amén. Esa, para amen. Eso fue que invirtieron al hijo. That's why he invested his usted son. No crea que el padre dice, ay, tan bueno que yo entregué a Jesús. He doesn't, don't think that the father says, oh, it's so good that I gave Jesus. Para que un gordo ridículo el 24 diga, ho, 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 so that some fat, ridiculous man at Christmas say, ho, ho, ho. No.
No, entregó a su hijo para llevarle hijos al cielo. He gave his son to hombres son, a la estatura de Cristo. Sons and daughters to heaven. Mujeres hechas a la estatura de su hijo. Women made the que Jesús lo ve y le diga al Padre. That Jesus saved. Padre, Father, tú me entregaste por ellos. You gave me for him. No me avergüenzo de llamarlo mis hermanos. Mira, I'm not ashamed to call them mira my la gente que te estoy trayendo. Mira lo que te estoy produciendo. Look what I'm producing for you. Mira este estilo de gente que look te traigo. Type, y el Padre va a decir, estuvo buena la inversión. Alguien dígame. And Father, un and aplauso Father al Señor. Say, es el costo del sacrificio. Vamos a otro concepto. Diga conmigo precio. Say with me price. Costo. Cost. Y vamos al otro, valor. Let's go to the next one, value. Diga conmigo valor. Say with me value. No es lo mismo. It's not the same. Estudie economía y se dará cuenta que no es lo mismo. Study economy, you'll see it's not the same as price and cost. ¿Qué es el valor de un producto? What is the value of a product? Es lo que representa para el que lo produce. It's what represents for the person who produces it. En el caso de Dios es la salvación. God's case is salvation. ¿Qué significa para Dios qué valor tiene la salvación del hombre? What does that mean to God, the value of salvation? El valor de algo va mucho más allá del precio por el que se vende. The value goes more over than the price. Va mucho más allá del costo para elaborarlo. Goes more over than the cost of making it. El valor es lo que representa algo para alguien. Value is what represents something for someone. Voy a explicarles un ejemplo fácil. Simple example. ¿Estamos bien o qué? Are we all good? Una chaqueta de cuero. A leather jacket. Fina. A very fine leather jacket. Pongámosle un precio. No, ¿cuál $80? No, 500, fina. Déjalo vivo, yo la veo. $500, a leather jacket, very fine. Esa de cuerito. No, unas que usted le deje con el dedo así, se la derecha. No, una cosa fina. Something fine, a leather jacket, good quality. Vamos a ponerle $1,000 a la chaqueta. Let's say $1,000. Okay. Con plumas de venado, como dice este. Okay. With feathers. Es que pastor vio una chaqueta de plumas de venado. Vaya, búsquela, mija, y la disfruta bastante. Okay. Siga. With feathers of a deer, it's an inside joke. Sí. No sea que el loco que todos escucharon, todos saben que es usted. Okay. Una chaqueta, $1,000. So the jacket, $1,000. ¿Cuál es el precio de la chaqueta? What's the price of this jacket? ¿Cuál es el precio de la chaqueta que vale $1,000? The jacket that costs $1,000. Poderoso, claro, $1,000. ¿Cuál es el costo? What is the cost? El costo. Lo que costó el cuero, lo que costó el hilo, lo what que costó la mano leather de obra, cost, etcétera, etcétera. The threading, etcétera. Okay. La materia prima y la elaboración, está bien. Pero ¿cuál es el valor de esa chaqueta? But what's the value of that jacket? Si usted coge esa chaqueta de $1,000, if you get that jacket of $1,000, y se la lleva para la Florida, and you take it to Florida, la mete en su closet, you take it and you bring it in your closet, ¿usted sabe cuándo la usa? Do you know when you'll use it? Jamás. Never. Allá le coge polilla. There you'll get moths. Jamás. You'll never wear it. Hasta que aparece un amigo y dice, uy, ve, yo que voy para Canadá. Regálame la chaqueta. And so a friend says, oh, I'm going to Canada, give me that jacket. Llévate eso. And he'll say, okay, take it. Nunca la ha puesto. He never used it. Coja la misma chaqueta. He takes that same jacket. Tráigala para Toronto. Bring it to Toronto. Váyase por la 400 al norte. Go 400 north. 40 grados bajo cero la temperatura. Minus 40 the temperature. Una nevada inclemente. With lots of snow. Y usted se vara. And you get off. ¿Qué hago? What do I do? Y mira para atrás. You look behind you. Y descubre que atrás está su bebé pequeño. And you discover that behind your precious baby. Le manda la mano al teléfono y está descargado. You get your hand, you stick your hand in the pocket, and it's mira the phone's y no not se charged. Ve ni al mismo diablo en ese frío. You can't see no one because of the cold. Usted se baja de ese carro, ¿qué hago con mi muchacho? You get off that car. What am I going to do with my child? Y se acuerda. And you remember que atrás that in the back está la chaqueta. There is that jacket. Chaqueta vale $1,000. That jacket costs $1,000. Escúcheme, el costo fueron 700 lo que invirtió el que la hizo. The cost was 700 to invest in it. Pero usted sabe. But you know. ¿Cuál es el valor de esa chaqueta? What's the value of that jacket? Vale la vida de su hijo. It costs the life of your child. Ese es el verdadero valor de esa chaqueta. That's the true value of that jacket. Basado en esto. Based on this. Podríamos pensar. We could think. Hoy tú tienes una vida relativamente estable.
Today you have a stable, relatively stable life. Vives en uno de los tres mejores países del mundo. You live in one of the three best cities in the world. Tienes cierta comodidad. You have certain commodities. Seguridad. Security. El sacrificio de Jesús para ti. The sacrifice of Jesus for you. Puede tener poco valor. Could have very little value. Porque crees que no lo necesitas. Because you think you might not need it. Pero escúchame. But listen. Ese mismo sacrificio. That same sacrifice. Cuando el médico te dice que tienes cáncer, puede tener un valor diferente. When the doctor tells you you have cancer, could have different value. Ese mismo sacrificio cuando ves que tu hijo está llegando con los ojos rojos de fumar marihuana, puede tener. That sacrifice when you see your child coming. Diferente. Coming with your eye, his Pero eyes lo all peor red para ser más cruel. Could have different value. Esa misma salvación que tú dices, no, es que Dios me entiende. That same salvation that you say, oh, well, God understands me. Es que para mí, Dios debe ser así. Well, for me, God should be like this. Ponte en la puerta del infierno a ver qué valor tiene esa salvación. Put yourself at the doors of hell and see what Parado value that salvation al pie del has. Infierno, yo te digo cuánto vale esa salvación. Go to the doors of hell and I will tell lo you how much that salvation y hasta has. Lo que no tienes por esa salvación, porque ahí sabrías el verdadero valor que tiene la salvación que Dios te está dando. And you will see the value of that salvation in that moment, in that instant. Hoy la gente se cree en los artistas del universo. Today people believe, think that they are Dios the no artists existe. Of the universe. God doesn't exist. Dios no existe. God doesn't exist. Matrimonio gay. Gay man, matrimonio. Yo hago lo que quiero. Yo hago lo que quiero. I speak Ay, what hablando I want. De matrimonio gay. Oh, speaking of gay matrimonio, something spirit wants to teach us. No puede haber matrimonio gay ni siquiera en la lógica humana. There can't be matrimony. Porque para que haya matrimonio se requiere una mater. Because to have matrimony, there has to be ¿Cuál a de los dos gays tiene la matriz? How many of you have a uterus? Si no hay matriz, no puede haber mater, no hay matrimonio. If there's bueno, no uterus, es lógica, al menos, ya que no conocen a Dios, al menos estudien la cabecita que tienen. Well, those who don't know about God, they should study the head they have. Diga conmigo, ya, ya. Okay. Eso es extra. That was extra. Okay. Pero escúchame. Hoy con mucha libertad la gente se da la opinión. A eso me gusta. With freedom nowadays, people say, oh, I don't like that. Para mí Dios, yo Dios lo interpreto desde mi mente. Oh, I interpret God my way or Para my, ti no vale mind. Mucho el sacrificio de Jesús. Obviously for you the value Déjame of Christ que la vida corra. Value. Déjame que life estés en una situación course. De apretos para que le des valor. Let's see you in a difficult situation to finally put value to y your si life. Si no alcanzas a valorarlo, no quisiera ver un video tuyo en la puerta del infierno a ver cuánto vale la salvación de Jesús. And if you don't end up valuing it, I would not want to see a video of your life at the doors of hell. Te digo así, diga conmigo, ayayay. Say ouch. No diga conmigo, ayayay. Say with me, ouch. Ofrezcamos un alto precio. Let's offer a high costo cost. Y valor. A price and value. Por la obra de Dios. By God's work, for God's work. Por nuestra salvación. For our salvation. Termino con este pasaje del primer libro de las crónicas. I finish with this passage of the book of Chronicles. ¿Estamos todos enchufados? Are we all connected? Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio. Y Ornán respondió a David, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo, dijo Ornán. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio. Y explica, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Escuche esto. David dice la Biblia, David, the Bible says that David, que era un hombre con el corazón semejante a Dios, was a man with his heart similar to God. David no estaba interesado en economizar. He wasn't interested in trying to save, sino en ofrecer. But in offering. Por eso Dios le hizo con él lo que hizo. That's why God did with him what he did. Él necesita construir el templo. He needs to build that temple. Mira el local y el local, el terreno y dice, este es el que necesito. He sees the land and says, this is what I need. Se va donde el dueño. He goes to the owner. Su nombre Ornán. His name is Arna. Dice Ornán, necesito este terreno para hacerle algo a mi Dios. Arna, I need this land so I can make something for Ornán my God. Ornán le dice, no, mi rey, si eso es para Dios, llévelo gratis. And Arna says to him, no, if it's no for God, solo eso, take it le doy los bueyes para el sacrificio. I'll give you everything for sacrifice. Le doy la madera para que queme. I'll give you the wood to burn. Le doy el trigo para la ofrenda. I'll give you all everything todo, for the tithes. Take everything. Wow.
Yo creo que David hubiera sido hispano y dice, wish, el Señor es el Señor, aleluya. I think if David was Señor, Latin, abrió he'd say, la ventana de los Lord, cielos. Came from heaven. Si hubiera sido pastor evangélico hispano, hubiera hecho algo más. If he was a Spanish pastor, he would have done something more. Regáleme otros dos bueyesitos que necesito. He would have said, Ornan, give me another two more animals that I need. Vamos, Ornan. Ya deme la ofrenda que yo oro por usted y yo se la oro para que le caiga. Come on, Ornan, give it to me and I'll pray for you so you get the blessing siembre, also. Siembre, que yo soy buena tierra, siembre. So, because I'm good land. Pero David no era ni hispano ni pastor evangélico hispano. But David was not a Hispanic or a pastor. Era un hombre. But a man con el corazón de Dios. With a heart similar él to dice, God. Aquí la clave no es economizar. He says the key here is not aquí to la clave save. Es ofrecer. It's to offer. Miren la mentalidad. Look at nosotros his mentality. Es como economizo. We think, how am I going to save? El hombre de Dios, ¿cómo ofrezco? The man of God is, how am I going to offer? Y entonces David le dice, hey viejo, dígame cuál es el precio porque le voy a pagar hasta el último centavo. And David says to him, tell me the price because I'm going to pay you the last cent. Una vez más volvamos al David hispano. Let's go back to Hispanic again. Ornan, pero mire que esta parte aquí, la quebrada, está como dañando la tierra. Bájemele ahí un poquito. They want to negotiate. Oh, look at this land. It's kind of just broken up here. Bring down the price. Ornan, pero mire que el subway pasa muy lejos de aquí. Tiene que bajármele a eso $10,000. Ornan, look at the subway's far. Like, you got to bring down the price. Hubiese buscado rebaja, pero él no busca rebaja. He would try to get more of a discount, but he wasn't no seeking a discount. Interesado en economizar. He wasn't interested in saving. Él está interesado en ofrecer. He was interested in offering. ¿Cuál es el justo precio? What's the right cost? ¿Cuánto the right price? Vale eso para cualquier persona? What does that cost for any no person? Es que usted me lo va a dar más barato a mí, es que yo pago lo que vale. You're not going to give it to me cheaper. I'm going to pay what it costs. Uy, pa, usted no sea tan bobo, David. ¿Cómo va a botar la plata así? Oh, David, don't be a fool. How are you going to just throw your money like that? No, viejo, es que lo que voy a comprar no es para mí, es para Dios. Necesito pagar el precio exacto de lo que vale. But or not, this is not for me. This is for God. I have to pay the price, the exact price it costs. Y lo pagó todo. And he paid it all. Allí, Dios no le permitió a David construir el templo. Dios le dijo, usted no me construye mi templo. But there, God did not allow him, David, to build that temple. Y le dijo, porque usted ha sido muy sanguinario. Sus manos están manchadas de sangre. Because his hands were stained with blood. Entonces Dios le dijo, voy a permitir que tu hijo me la construya. And God told him, I'm going to make that your son build it for me. ¿Usted sabe qué hizo David? And you know what David did? Dice que antes de morir, that before he died, dejó pago todo el templo. He left all of the temple paid off. Dejó lo que hoy sería millones de dólares en oro. What would be nowadays millions of dollars in gold. Él dijo, yo me muero, quiero dejar pago el sueño de Dios en la tierra. And he says, I'm going to die, but I want to leave God's dream paid off on es earth. Es por eso que después, that's because after Salomón cometería errores tontos. Solomon made foolish sabe mistakes. Que le decía Dios a Salomón. And you know what God said to Solomon? Por amor a David, tu padre. Because of love for your father David. Porque aunque el sacrificio no te da salvación. Because the sacrifice does not give you salvation. Habla de tu amor por Dios y Dios lo valora. Speak for your love for God and God values that. Te pregunto. I ask you. ¿Estás dispuesto a renunciar a este espíritu contrario al de Dios? Are you willing to renounce to this spirit contrary to God? Es por este espíritu del ahorro falso. It's the spirit of false savings. Que inventamos excusas hasta bíblicas para no diezmar. That we even make up biblical excuses. Hola, hola, hola. Diga ya, ya, ya. ¿En qué iglesia estoy yo? Diga ya, ya. Say ouch. Es por eso que tenemos excusas para no dar. That's why we have excuses not to give. Para no ayudar. Not to help. Para no sembrar. Not to sow. Porque nuestra mente está cerrada. Because our minds are closed. Ese espíritu inmundo. That earthly mind, spirit. Nos convence que nosotros somos más astutos que la sabiduría de Dios. Tries to convince us that we are more wise or brave than nosotros God's knowledge. Nosotros queremos economizar. That we try to save. Robándonos a nosotros mismos. Robbing ourselves. Y cerrando el cielo para nuestros hijos. And closing the heavens for our children. With your finger, ouch. I feel a bit of a spirit of anguish in the audience. En el auditorio hoy. Yo estaba escribiendo este mensaje. I was writing this message. Y escribí y dije, para lo que Dios va a hacer. And I wrote, for what God is going to do. Y el Espíritu me dijo, no vuelvas a decir para lo que yo voy a hacer. And the Spirit told me, don't say that again. Di para lo que yo estoy haciendo. Say for what I am doing. Entonces la frase quedó así. So the phrase is like this.
Para lo que Dios está haciendo. For what God is doing. Que es algo grande. Which is something great. Se requiere de sacrificios grandes. It requires great sacrifices. Para que arroje resultados grandes. So that it lets loose great results. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar tú por el sueño de Dios? What are you willing to sacrifice for God's dreams? $10? $10? El diezmo? In your tithes? Cuatro chaquetas feas que tengo para dar en el evangelio cambia? Four ugly jackets that I have to give to the gospel changes? Pueden haber otros que estén dispuestos a dar más. Or there's others who are willing to give more. Pues yo quiero decirle, a mí Dios no me da la oportunidad de que le diga qué quiero dar. A mí ya me pidió. God did not give me the opportunity to see what I want. Yo tengo que invertir toda mi vida. Yo tengo que invertir toda mi vida. I have to invest in my life. A mí no me dan opción. ¿Qué quiere dar Rubén? I don't get the option. A mí Dios me dice, sus sueños me tienen sin cuidado, don Rubén. Haga lo que me doy, lo que yo le estoy diciendo y se acabó. Y esa es mi felicidad. God says, I just want you to give what you know what I desire, and debemos that's my happiness. Debemos ser una generación de grandeza. We should be a generation of greatness. No solo para soñar con grandeza. Not only to dream in big, sino para ofrecer con grandeza. But to offer in big. Lo que Dios quiere que ofrezcamos. What God wants us to offer. Dios ha invertido por nosotros. God has invested in us. A su hijo. His son. Él ha pagado nuestra salvación. He has paid for our salvation. Cuando sabemos que esa es la única vía para librarnos del infierno. Which we know that that's the only way to make us free from hell. But I ask ¿qué you, estás dispuesto a invertir? What are you willing to invest? La salvación que a ti te han dado. For that salvation which was given pero to you. Pero que le costó la vida a Jesús. What cost the life of Jesus. En el caso de David era la construcción de un templo. In the case of David it was the construction of the temple. En el caso de nosotros Maranatha Toronto. In our case Maranatha Toronto. Es una visión de invasión progresiva sobre una nación. It's a vision of progressive invasion over this nation. Escúcheme bien que el diablo lo sepa. Listen carefully because I want the devil to know. Yo no estoy orando por comprarme un templo. I'm not praying to buy a temple. Yo estoy orando por invadir este país. I'm praying to invade this nation, this country. Se lo digo delante del Señor Jesús. I say it before Lord Jesus. Si Dios me dice ahora, ¿qué quieres, Rubén? If God te entrego el local que tú deseas para ti. If God says to me, what do you want, Rubén? I will give you the temple that you want. O te abro las puertas en London para abrir una iglesia. Or I open the doors for you in London to alquilada open a church. Alquilada y que tengas que pagar cada mes hasta aquí. Even if you have to rent every day and you're up to your head, yo hago el negocio. I will do that business. Yo le digo, no me dé ningún local, déme la oportunidad de mandar un hijo mío a London. I'll say, don't give me that temple. Porque give me yo a place quiero where, invadir este país a place where con I can send poder my children. Del evangelio. I want to invade this nation with the power of the gospel. Estoy dispuesto a invertirlo todo y a dejarlo todo en el camino. I'm willing to invest it all and leave it all y for God. Mi esposa lo sabe, ella hemos hablado. Nada de lo que tenemos lo tenemos como preciado. Estamos dispuestos a darlo todo por ese sueño. My wife even knows this. We've spoken that we're willing to give everything for that. Nuestra oración por nuestros hijos, ¿sabes para qué es? Para que sirvan en esto. Our prayer for our children is for this, to serve in this. Yo no sé lo que mis hijos quieran estudiar mañana. I don't know what my children pero want to study claro, tomorrow. Pero yo lo tengo claro, mis hijos van a servir a Dios. But I have it clear, my children are going Isabella to serve God. Isabella se va a casar con un hombre de Dios. Isabella will marry a man of God. Judá está siendo adiestrado para ser un pastor de Dios en este país. Judah's being directed to be a pastor in this nation also. Todo le pertenece a mi Cristo. All that belongs to my Christ. Es la inversión. Es lo menos que podemos hacer por aquel que lo ha dado todo. So we have to give it all for he who gave it all to us. Toda inversión se hace por algo. All investment is done for a esperando reason, obtener for algo. Waiting to have something. Si Dios invirtió su único hijo. If God invested his only son. Si Jesús pagó el precio con su propia vida. If Jesus paid the price with his own life. Si el Espíritu Santo le da valor al sacrificio. If the Holy Spirit gives value to that sacrifice. ¿Cómo participas tú en esta ecuación? How do you participate in this equation? ¿Qué papel juegas tú en todo esto? What role do you play in all of this? Todo se hizo por ti. It was all done for you. Se hizo por mí. For me. Es cierto que fue para darnos paz. Yes, it was given to us to give us peace. Para darnos perdón y salvación. To give us forgiveness and salvation. Pero la pregunta es. But my question is. ¿Qué espera Dios de aquellos en quienes ha invertido su único hijo? What does God wait in those whom he had invested his only son? Somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? How many of children of God? ¿Cuántos son parte de una nueva generación? How many are part of a new generation? Debemos tener claro el significado de la sangre y el sacrificio de Jesús. We have to make clear the meaning of the sacrifice and the blood of Jesus. Te pregunto, hijo.
I ask you, my son ¿qué and está dispuesto a invertir? What are you willing to invest? Y a sacrificar. And sacrifice. Por aquel que invirtió y sacrificó todo por ti. For he who invested and sacrificed everything for you. El mismo que se entregó por nosotros. The same one who gave everything for us. Necesita que nosotros nos entreguemos por él. Needs us to give all of ourselves for him. Por su causa. For his cause. Por su visión. For his mission. Cualquier cosa que tú y yo hagamos por la visión de Jesús. Anything that you and I do for God's vision. Jamás se puede comparar con lo que él ha hecho por ti, por mí. Cannot be compared for what he did for us. Esa es la razón por la que los discípulos. That is the reason why the disciples. Y por la que millones de personas. And by millions, why millions of people. Se hicieron matar. Have let themselves be killed. For Christ. No había que quitar la vida, ellos entregaban. Mátenme. Lo amo a Jesús y no lo voy a negar. They gave themselves. They said, "Kill me. I love Jesus." Los tiraban a los leones. They would be thrown into the den of lions. Y la gente esperando que la gente que corrieran para que los leones no los mataran. And they would run. Some would run so that the lions wouldn't catch them. Encontraban un espectáculo muy triste y aburrido. They would find a great spectacle very sad and boring. En vez de correr, instead of running, levantaban la mano. They would lift their hands. Y adoraban a Dios. And they would praise God. Y literalmente cuenta la historia. And literally the story says. Venía un león y le arrancaba un brazo a la persona. A lion would come and rip one of the arms off. Levantaba el otro mientras chorreaba sangre. He would lift the other arm while the other one would hang. Praising God. Y venía el león, le arrancaba el otro brazo. And then the other arm se levantaba, would be torn miraba off. Al público y sonreía y daba gracias a Dios. And they would stand with their arms torn off but still como looking alguna up to the vez heavens. Dije en una predicación. Like I said once in a preaching. Nosotros los cristianos de hoy en día. Us Christians nowadays. Nos salimos del ruedo y nos sentamos en las graderías. We come out of the circle and we just sit there. Queremos ver el espectáculo, pero no ser parte de él. We want to see the spectacle, but we don't want to be part of it. Pero Dios está buscando gente que se entregue. But God is seeking people who give themselves. Pastor, ¿será que a mí me va a tocar morir por Cristo? Pastor, is it that I'm going to have to die for Christ? Yo espero que no. I hope not. Pero si no vas a morir, al menos vive por él. But if you're not going to die, at least live for vive him. Para él. Love him. Alguien más diga amén. Alguien más diga amén. Al menos vive para él. At least live for him. Al menos entrégate por completo a él. At least fill yourself. Do everything in completion for him. ¿Cómo negarle a Jesús nuestro tiempo? How can I deny Jesus my time? Nuestro talento. My talent. Nuestros recursos. My resources. Nuestros sueños. Or dreams. Cuando Jesús se ha negado a sí mismo por nosotros. When Jesus has denied himself for all of us. Jesús lo invirtió todo. Jesus invested it all. ¿Y sabes qué le dio el Padre? And you know what the Father gave him? Una gloria sublime. A great glory. Termino con esta frase. I finish with this llévate phrase. Llévate la casa y ora sobre esta frase. When you get home, pray over this phrase. El nivel de tu inversión. The level of your investment. Determina el nivel de tu gloria. Determines the level of your glory. Invierte poco. Invest less. Recibirás poco. You will receive less. Invierte mucho. Invest lots. Recibirás mucho. And you will receive a lot. Inviértelo todo. Invest it all. Lo recibirás todo del cielo. And you will receive it all. Colócate de pie. Yo quiero ver manos levantadas. I want to see hands lifted. De los que dicen, Señor, yo estoy dispuesto. Lord, I'm willing. A poner mi vida en servicio a ti. To put my life in service for you. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Pastor, what do I have to do? Invierta su tiempo. Invest your time. Invierta sus recursos. Invest your resources. Sea fiel a Dios. Be faithful to God. Venga al evangelio, cambia. Come to the gospel. Vaya hacia un mall a hablar de Jesús. Go to a mall and speak no of calle Jesus. La verdad que está en usted. Don't shut down the truth that's que in Dios you. Que Dios nos va a abrir las puertas. Get God's going to open doors. Para invadir esta nación. To invade this nation. Y llevar el mensaje de Jesús. And take the message of levanta Jesus. Levanta tu mano. Lift your hands. Levanta tu mano. Lift your hands. Lift your hands. Levanta tu mano. Padre, lift yo te doy gracias. Father, I give you thanks por este día. For this day. Padre, estamos dispuestos a tomar decisiones. Father, we are willing to make decisions. De servirte. To serve you. Sin reservarnos nada. Without reserving anything. Entregarlo todo por ti. Giving it all for you. El precio. The price. El costo. The cost. El valor. The value. Del sacrificio de Jesús. Of the sacrifice of Christ. Es muy alto. Is very high. Por eso queremos, Señor. That's why we want pagar con nuestra vida. To pay with our life. La eficacia de ese sacrificio. The effectiveness of that. Gracias por la salvación. Cost of life. Thank para you for nosotros salvation. Ha sido un regalo. For us has been a que gift Jesús pagó con su vida. That Jesus paid with his life. Pero queremos sacrificar para ti. But we want to sacrifice todo for lo que you. Tenemos y somos. Everything that we are and we have. Para que tú seas feliz, mi Padre. So that you be happy with us. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén. Amen. Y amén. Fuerte ese aplauso al Señor.
Fuerte ese aplauso al Señor. Give him a round of applause.